pipí. Güey. ¿Cómo? No sé si le quedó. Ajá. Dopo. Está malo eso, digo. Güey. I know, you wanna go there, güey. Ok, amigos, Cooper encontró sus amigos por acá. Sí, hi. Wow. Say hello. Oh, let's go this way. Ah. Okay, give me this way. Ok, amigos, vamos a mirar ahorita un parque especial para los cachorros. Mira qué bonito. Say hi. Cooper. Ok, miren amigos, esto está bien asegurado, los perros tienen doble puerta, aquí está una puerta y aquí está la otra puerta. Okay. Hi. Hola, baby. ¿Qué, Cooper? ¿Qué haces ahora, baby? ¿Eh? ¿Andas de paseo? ¿Eh? Ok, baby. Ok, amigos, miren, Cooper encontró un amigo. Ok, está pequeño, Cooper está juguetón, quiere jugar y jugar. Y ustedes saben cómo son los cachorritos, que solo quieren jugar y tirarse. Y está acá con sus amigos. Y estamos acá un día en un parque especial de perritos. Bueno, mis queridos, este es un día súper, súper especial porque andamos acá en estos parques súper especiales para perros. Así es de que aquí solo están los perritos, pero damos una tarde disfrutando con nuestro mascota Cooper. Así es de que vamos a continuar a ver cómo él está interactuando con los demás cachorros, con los demás perros, para que veas qué importante es que los perros pues interactúen con los demás. Como ustedes pueden observar, queridos amigos, estos lugares son bastante grandes para que tus perros puedan venir a explorar un poquitito y también pues que tus mascotas puedan, como te repetía, interactuar con las demás mascotas, amigos. Bueno, estos lugares pues son bien grandes, mira, son acres bastante enormes. Vamos a dar una vueltecita por acá para que ustedes puedan observar qué tan grandes son. Son lugares bastante amplios. Y pues ahorita no hay muchos cachorros, no hay muchos perritos, pero siempre suele pues estar lleno de mascotas estos lugares, amigos. Creo que ya Cooper está súper cansado de estar corre y corre y corre. Mírenlo ahí, está. ¡Hi, Cooper! ¿Estás cansado? Are you tired, baby? Pero está cansado, amigos, porque esto es de verdad que es corre, corre, porque aquí es bien amplio para que ellos puedan disfrutar, pero él está pues súper alegre, súper feliz. Vean acá al fondo, pueden lograr ver un poquito estos puntitos negros, son paracaídas, ahí anda la gente en sus paracaídas. También puedes venir por estos lados acá, que vamos a ir el próximo video a ver dónde se puede tirar en paracaídas, en parachutes. En inglés, así es de que miren por acá. Ahí va, se ve al final, al fondo, que ya casi van cayendo los paracaídas, amigos. Ahí ve. Wow. Vean, este tiene un sube y baja para ellos. Aquí está, vean. Vete, vete. Look, come here. Ven, súbete. Ahí está. Let's go, go home, baby. Ya está cansado Cooper, amigos. Es de estar a tanto acá, corre y corre. Vienen muchos cachorros, como te repetía. Y él está súper, súper cansado. Vean esta arena, amigos. Como de mar, miren. Como
como aquí es una isla, pues esto es una arena bien suavecita. Va. Goodbye. Goodbye, baby. Let's go. Ok, amigos, miren cómo Cooper saludando a las personas y con sus amigos que traían ahí los cachorros. Ya está cansado, ya creo que vamos, ya vamos de regreso. Wow. La del ¿qué, bebé? Ay, qué lindo, mi bebé. Oh, wow, miren qué perro más espectaculares, amigos. Una raza bien lindas, miren qué grandes. Y está acá Cooper con ellos. Cooper ya está afuera porque ya vamos a irnos de regreso. Pero está super happy.